Hola queridos amigos, muy buenos días. Y hoy día estamos ingresando en la cápsula número 5. Vamos a empezar con el calentamiento. Hoy día tenemos un calentamiento un poquito distinto, donde vamos a trabajar las articulaciones, pies, los tobillos, rodillas, cadera, hombros, muñeca, columna y cuello. Bien, vamos entonces. Vamos a levantar, deberías tener un zapato flexible, ¿no? Eso es lo ideal para trabajar todos los movimientos. Vamos a levantar el tobillo presionando un poco los dedos y ejecutamos movimientos rotatorios que nos puede, en nuestro sentido, nos podemos ayudar con el movimiento de la rodilla, como dibujando círculos horizontales. Eso te ayuda como a pescar mejor el movimiento del pie. Luego, en sentido contrario, estamos ejercitando todos los huesitos de los pies. Vamos ahora a las rodillas. Juntamos los pies y las manos sobre las rodillas y flexa y sube. Cada uno baja hasta donde le sea cómodo. Y en sentido contrario. Empujamos un poquito para atrás y golpeteamos detrás. Muy bien. Trabajamos ahora la articulación de las caderas, donde se conecta el fémur con la cadera. Las manos atrás. Y vamos a los pies separados más anchos que los hombros. Vamos a sacar la cadera a la derecha, hacia atrás, a la izquierda, o simplemente ustedes trabajan como espejo, ¿no? Entonces, a un lado, atrás, al otro lado, al frente. Si se fijan cómo la articulación acá se va estirando. Vamos al otro lado, en sentido contrario. Pongan atención entonces en esta área. Y cambio. Siguiente articulación, los hombros. Aflojamos. Y los hombros siempre hay que trabajarlos con dedicación. Ver dónde te molesta, dónde está más congestionado, tomar conciencia de eso para que trabajarlo, ¿no? Entonces, subimos lo más que puedas, adelante, hacia abajo y hacia atrás. Arriba, adelante, lo más abajo, lo más atrás. Arriba, adelante, abajo, atrás y arriba. Cambiamos la dirección. Estamos arriba, atrás, bajo, adelante, arriba, atrás, bajo, adelante. Bien, sacudimos un poquito y nos vamos a la articulación de las muñecas. Vamos a soltar las muñecas hacia los costados, libremente. Arriba abajo, como si estuviéramos diciendo chao, como dicen los niños, los bebés. Aflojar, aflojar. Luego, entrelazamos los dedos dando unos golpecitos. Allí activamos la circulación para los dedos, ¿no? La circulación de meridiano. Luego el pulgar, los pulgares, y al otro lado. El centro de la palma. Golpecitos. Punto. Palacio de trabajo, pertenece al meridiano, a la otra mano, pericardio 8. Puedes hacerlo con las yemas de los dedos, con puño. Y terminamos con las yemas de los dedos. Punto reflexológico también, que además de activar los meridianos de las manos, también es, activa
está conectado a nivel de reflexología con el cerebro. Muy bien. Estiramos la columna. Ah, perdón. Cuello antes. Bien. Igualmente estiramos la columna, las cervicales se enderezan. O sea, como enderezamos cervicales, llevando un poquito la barbilla atrás y elevando la coronilla, como si te jalaran desde arriba, ¿no? Luego, vamos hacia abajo, soltando la nuca lo más que pueda. E inhalando, vamos arriba y atrás suavemente. Y un poquito solo, atrás. Exhalando, abajo. Suelto hombros y nuca. Inhalando, arriba. Y al centro, empujamos como hacia el cielo, bajando los hombros. Y soltamos. Vamos de lado. Manteniendo la cabeza derechita, giramos a un lado y al otro. Al otro lado y al otro. También este ejercicio está de más que te lo diga, pero debes hacerlo con cuidado. La zona del cuello es delicada, no debes forzarlo. La respiración, inhalo, exhalando, voy hacia el hombro e inhalando, regreso. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer círculos. Bajamos lo más que puedas, soltando hombros, nuca. Y suavemente y a tu medida vas dibujando un círculo. Dejamos que la cabeza ruede suave alrededor de tus hombros. Luego en sentido contrario. Suelta. Inhalamos cuando vamos hacia arriba. Exhalamos al ir hacia adelante. Y aflojamos. Y arriba. Empujamos hacia el cielo con la coronilla y aflojamos. Como si toda tu columna desde el coxis hasta el punto de la coronilla se estirara suave. Bien, vamos a estirar ahora la columna, entrelazamos los dedos, los pies bien pescaditos, bien como aterrizados en el piso. Y subimos, volteamos las palmas al cielo y las manos sobre la cabeza idealmente. Subimos arriba, 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 arriba y nos levantamos en las puntas de los dedos. Un momento y soltamos. Muy bien, bajamos. Nuevamente, arriba. Empujo, me levanto y suelto. Manteniendo las manos juntas, vamos a ir en un suave balanceo hacia atrás y adelante. Atrás, estirando suave y adelante. A un costado y al otro, como un movimiento de bambú. Al centro y bajamos. Lento, sintiendo la espalda y especialmente la cintura. Aflojamos. Y ahora para subir, vamos a subir inhalando, los brazos y el torso cuelgan. Flexamos las piernas primero y enderezamos las piernas. Y luego poquito a poco vamos subiendo la columna como vértebra tras vértebra hasta que la barbilla se separa del pecho. Y relajamos. Entonces ahí hemos trabajado todas las articulaciones, ¿no? Y eso nos prepara para tener una mejor aprendizaje, ¿no? El cuerpo ya está más caliente, puedes poner más atención en los ejercicios. Ejercicio entonces que vamos a ver ahora, Tai Chi Chikung 18 formas, es el vuelo del cisne. Recibe otros nombres también, ¿no?
se llama también como rotar los brazos hacia atrás. Te lo voy a mostrar primero y luego lo vamos a ejercitar por bloque. Primero vamos a ver la parte alta de los brazos, la respiración y luego la conexión que tenemos con las piernas. Entonces, el vuelo del cisne. Inhalo, voy atrás, exhalo, adelante. El movimiento y todos estos movimientos de Tai Chi Chi Kung deben hacerse relajados y lentos. Al principio te va a costar hacerlo lento, ¿no? Requiere más atención, más entrenamiento. Pero luego, a medida que lo vayas ejercitando, procura ir lentificando el movimiento y relajando la musculatura más, abriendo las articulaciones. Eso va a permitir que además de los de la ejercitación física que estamos haciendo, vaya a la parte energética, ¿no? Eso es cuando estamos relajados, el movimiento, la circulación a través de los meridianos se moviliza con fuerza. Y acuérdate que cada meridiano está conectado, por lo menos los meridianos principales, están conectados a los órganos internos y a las emociones. Es un sistema completo. Bien, entonces, vamos a ver el movimiento físico primero de los brazos, solamente. Las manos están hacia el frente, dejas caer el brazo y para hacer esto, debes mover la cintura, ¿verdad? Y lo más atrás posible. Ambas palmas están mirando al cielo. Luego el brazo de atrás se moviliza hacia adelante en línea recta, pasa cerca de la oreja, hasta adelante. Y ahí queda. El otro brazo baja, cae natural y va hacia atrás. Volteamos, palmas van al cielo y traemos el brazo en línea recta. Ojalá, fíjate, el codo caiga y la mano pase cerquita a la oreja. No, por allá, acá. Y en línea recta va al frente. La respiración. Cuando voy atrás, voy inhalando lento. Volteo. Voy adelante y voy exhalando lento, acompañando al mismo tiempo el movimiento con la respiración. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Abro el pecho. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y lo vamos a complicar un poquito más. Vamos a conectar el movimiento alto de los brazos y la respiración con el sube y baja de las piernas, ¿no? Cuando hacemos este movimiento de sube y baja, nosotros estamos trabajando musculatura, articulaciones de tobillos, rodillas, caderas. Pero además también es como bombear la energía a través de los meridianos de los pies hacia arriba. Y los de la cabeza bajan también hacia el cielo. Es como si se bombearas en un pozo de agua, bombeas el agua, algo así. Bien, entonces vamos a integrar el movimiento de las piernas. Posición de los brazos, ya lo sabemos, las piernas están bajas, flexadas, lo que te sea cómodo. Luego, cuando voy hacia atrás, voy enderezando las piernas. Y cuando el brazo avanza, voy bajando, flexando las piernas. Voy atrás, enderezo piernas, miro atrás, lo menos que va atrás. Y adelante, y atrás, muy, y adelante, flex.
atrás subo y adelante flexo. Beneficios, ya había nombrado algo, pero es todos los órganos que están en esta área, hombros, órganos internos, equilibrio, fuerza y equilibrio en las piernas, ¿no? Eso sería todo. Estás invitado a practicarlo lo más que puedas. Y muchas gracias por vuestra atención. Que haya paz y prosperidad para todos nosotros y nuestro planeta. Hasta la próxima. Me despido.